gente que es muy fanática también de ese show pirotécnico, pero también entienden que hay que dar cabida, quizás, como no, a algo más innovador. Tenemos países que juegan con drones, tenemos otros lugares que han jugado con las luces o los láser, y finalmente son etapas que dan paso a nuevas ideas, nuevas formas de festejar. Y aquí vemos a todas las personas que están, ¿cierto?,